el palco chido, hermano. Soy Dona, ya teníamos rato que no nos veíamos aquí ni por el canal ni por la página de Facebook. El día de hoy deberíamos de estar hablando del paso de Chivas en el torneo, cómo vamos de cara a la liguilla, el partido del pasado sábado contra Morelia, si es que se hubiera dado, pero no. Hoy estamos ante otra situación, ante un partido más importante, y ese es el tema que hoy quiero tocar con todos ustedes que tal vez me lleguen a ver. Esta semana que viene es una semana muy importante. Como sabemos todos, el asunto con el coronavirus o COVID-19 se viene serio, se viene de una manera grande. Es un problema importante realmente. Y en esta semana tenemos nosotros dos opciones: quedarnos en casa, a disfrutar de nuestras familias, a disfrutar de un libro, de un videojuego, a pasar tiempo de reflexión, o salir a la calle, irnos de vacaciones y arriesgarnos a propagar más el virus, a que el día de mañana sea alguien de nuestra familia la que esté enfermo. Esa es una decisión que a simple vista parece sencilla, pero no lo es. Va a haber mucha gente que se va de sus casas, que no le va a interesar lo que esté sucediendo. Sin embargo, es algo que debemos nosotros de tomar muy en cuenta. El coronavirus es real, el coronavirus ya está aquí, ya está en el país, ya está en tu estado, ya está quizás en tu colonia. Entonces, está en nuestras manos detenerlo, está en nuestras manos lograr que estos números que nos presentan todos los días no aumenten de manera drástica en esta semana o en estas dos semanas. Es un sacrificio grande, tal vez, no irse de vacaciones, no estar un rato en la playa, pero valdrá la pena. Si nosotros nos unimos como país, como sociedad, vamos a lograr detener esto. Yo, en lo personal, como trabajador del sector salud, estoy con la incertidumbre, sí, de qué es lo que pueda pasarnos, y por eso estamos solicitando de su ayuda, del pueblo, de que no se arriesguen y no nos arriesguemos tampoco nosotros, de que le pongamos un alto a todo esto, pero solo lo vamos a lograr juntos. Juntos como separados, pero separados, como dicen los comerciales. Es un llamado breve de solidaridad con todos nosotros y de que tomemos en cuenta todo lo que nos están diciendo. El problema es real, muchachos, el problema es real, amigos. Aquí no importa si le vas a las Chivas, si le vas a la América, si le vas a los Pumas, al Cruz Azul, a los Tigres. No, aquí esto va más allá. Esto va más allá de la nacionalidad, del estado y de todo lo que nos pueda separar. Es el momento de estar juntos, porque queremos el día de mañana volver a los estadios, volver a vivir un partido, pero todos completos, que no nos falte ninguno. Saludos.